¿Qué hubo, gente? Por acá sigo en el bazar de la confianza, en lo de confiar, que les había contado toda la semana que iba a estar por acá. Y además del sabor, se trajeron algo muy bonito que identifica muchísimo a Boyacá. Son sus artesanías. Viene la gente del SENA, que apoya los procesos de artesanía junto con confiar. Nos traen muchísimos procesos artesanales, como les digo ya, tejidos. Y artesanías de verdad boyacenses, porque es que a uno aquí lo invitan a ver artesanías y termina viendo las mismas chucherías que le venden en San Victorino en el centro. No, acá sí vemos productos realizados en la región. Una cosa muy bonita que la gente casi no conoce Boyacá, que es café. El café y el chocolate de Boyacá, que casi nadie lo conoce. Casi nadie cree que acá, todo el mundo cree que acá es papa y cebolla, pues eso, estamos acá en confiar. Hay gente de todo lado de Boyacá, esto está súper, súper lleno. No solamente hay gente que vino a ver, sino expositores. No sé qué en la casa, todavía aquí lo esperamos. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Estamos en lo que llaman el Colegio Integrado. En las ganaderías Tallaneros, ahí en Boyacá, para que usted lo sepa. No se quede afuera, venga y conozca estas experiencias de la gente que hace empresa para que empezamos a creer en Boyacá.